Derechito al vicio, somos RDC Cine y en el túnel del cómic te mostramos las novedades del manga en esta semana. En esta semana llena de funquitos, llena de diferentes figuras, nos encontramos con los pilares, con los rascacielos del vicio puro. Vamos a ver que Ivrea trajo un montón de novedades esta semana. Para empezar, tendremos por ejemplo el volumen número 1 de Demon Slayer, la nueva reedición. Nos encontraremos también con Windbreaker volumen 4 de Panini. Tenemos Call of the Night para aquellos que les gusta esta serie de amor. Kengan Ashura número 8 para los que les gustan la acción. Y el octavo volumen de Mob Psycho, el final de nuestro amiguito. Nos encontraremos con Goodbye Eddie, este de Tatsuki Fujimoto, junto con Dakaichi número 8. Insomne se estrena esta semana, a la par que sale un nuevo volumen de Mushoku Tensei, el volumen número 9, el 37 de My Hero Academia, el número 20 de Haikyuu, para quien le gustan los Spockons. También tendremos Blue Lock, el volumen número 14 de Blue Lock. Mirá lo que es esta serie, que se está comiendo con de todo. Vagabond número 12 en esta nueva reedición argentina, y como lo dijimos anteriormente, no te pierdas el final de Mob Psycho, claro que sí, creado por Won. A la par de qué planeta trae Hajime no Ippo número 1, Parasite número 6 también de Hitoshi Iwaki, tenemos Boys Run de Riot junto con su postal, Adolf número 2 de Ota de Osamu Tezuka, y El Puño de la Estrella del Norte llega con el volumen número 14. A la par de que se estrena Lobo en Argentina y la nueva edición, reedición de Sailor Moon de sus tomos finales. También tenemos los volúmenes de Keion, o para completar tus colecciones, todo de Hokuto no Ken. Hay muchos títulos, tenemos también los volúmenes iniciales de Parasite y todo lo que salió de Kamen Rider Kuga está acá, para que vengas y completes tu colección junto con todo de Attack on Titan hasta el volumen número 32. Sakamoto's Days es una de nuestras recomendadas, que tiene ya 6 tomitos, a la par que tenés todo el los primeros arcos de One Piece. También tendremos toda la colección completa de Shigoku Raku, los 13 volúmenes. Ahí está Chainsaw Man, también, que llega hasta el volumen número 13 para que lo tengas vos, tu amigo, y no se lo tengas que prestar a nadie. Akuno Hana, mirá lo que son esas portaditas. Y Vagabond, que por suerte tiene esta nueva reedición, este nuevo revival de Ivrea, claro que sí. Pero también tenemos lo último de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Heroes y las figurillas para regalar en el Día del Niño. Mirá lo que son esas naves de Luffy, de One Piece, algunos de sus personajes, la pibarda de la película Red, sí, o una pequeña Nami. O si sos más fanático de Genshin Impact o del universo de Ojo, tenés varios mini chibis, a la par de algunos de Sailor Moon. Así que venite al vicio, venite a Ramos Mejía, claro que sí.